Perdón que ponga esto sobre la mesa, Toño, Ricardo, pero ¿cómo ves este esfuerzo desde los que siempre criticamos o muchas veces criticamos para querer silenciar o censurar, fíjate nada más, al punto al que hemos llegado al presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya no son los políticos los que no pueden lidiar con lo de las mañaneras, ahora son los grandes periodistas, y muchos de esos han sido desnudados en tus investigaciones, en tus comentarios aquí en Sin Censura por ya mucho tiempo, Ricardo Sevilla. Sí, estos personajes ya no aguantan la crítica. Eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención algo que dice entre líneas el presidente López Obrador. Dice que estaba platicando con el autor de Días de Guardar, con el cronista de Portales, Carlos Monsiváis, y dice, estaba yo platicando con Monsiváis y llegó un momento en que me dijo sobre cierto periodista que era sirviento. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque inmediatamente asocié el juego de palabras con el cual en el gremio siempre hemos conocido a Sergio Sarmiento, que en algún momento fue Sergio Sarniento y que ahora sabemos por la información que presenta el presidente López Obrador, que fue Carlos Monsiváis justamente el que lo bautizó como Sergio Sirviento. Y es que eso es lo que ha sido Sergio Sarmiento, un sirviente, un chalán de los grandes medios de comunicación, digamos, los grandes medios de comunicación en términos económicos, no en importancia, y ese personaje que está usted viendo en su pantalla, pues que ahora trabaja arduamente, llamémosle así, en Televisa y que es chalán de Azcárraga, en su momento fue también chalán y muy cercano de Ricardo Salinas Pliego, ahora ya no están tan cerca, justo debido a una reprimenda que le dio pública Ricardo Salinas Pliego y que le dijo a Sergio Sirviento que le bajara dos rayitas, que ya se calmara con esas críticas virulentas que está haciendo, y ahora pues Sergio Sirviento está sirviendo a Televisa, está sirviendo a Junco de la Vega y de cuando en cuando también, por supuesto, a su expatrón querido Salinas Pliego. En algún momento incluso nos encontramos en la casa de Carlos Fuentes, ahí estaba Sergio Sirviento, no sé qué hacía ahí, yo le fui a hacer una entrevista a Carlos Fuentes y ahí estaba Sergio Sirviento, literal sirviéndole el café a Carlos Fuentes y me llamó muchísimo la atención y me pregunté, ¿qué hará aquí un periodista sirviendo el café? Y fueron de las cosas que en mi juventud me sorprendieron, pero a que ahora ya vemos por qué, querido Vicente. Así es, mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, es un placer saludarte, es un deleite escucharte y ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que también te siga apoyando en tus trincheras? Porque como lo dije hace rato, esto no para, Ricardo. Que no pare, mi querido Vicente. Muchas gracias, como siempre. Un placer compartir los micrófonos de este medio de comunicación libre como el viento. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganos en el portal de investigaciones Paralelo 24, en el diario Basta, donde escribimos columna. Justo hoy hablamos precisamente sobre Enrique Krause, una especie de vaticinio. Síganos, por favor. En los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y por supuesto, síganos aquí en la familia Sin Censura, de donde somos orgullosos y orondos miembros de esta familia que practica el periodismo de datos duros, el periodismo social. Y si todo marcha bien, querido Vicente, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo. Quedamos al pendiente, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros.